Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Arashi MOBA. Daros la bienvenida si os acabáis de suscribir al canal y si sois la gente, siempre la gente habitual, un fuerte abrazo, un fuerte saludo. Vamos a una nueva partida y vamos a ver lo que se puede sacar de aquí de bueno, ¿no? Porque de malo siempre sacamos muchas cosas. Bueno, vamos allá. Estamos escalando en Mítico. Unos días mejor, otros días peor, pero llevamos una racha bastante buena. Vamos a ver lo que tenemos aquí. Este soy yo. Pues nada, toda la jungla para ti, amigo. Sun. Voy a banear a Matilda, a ver si podemos dejar a IP open. Le quitan a Natalia. Mi B de 5 partidas. Y me la da. 5 partidas, 80% de win rate. Vale, voy a jugarla con esta build. Esta build está bastante OP. Y nada. Mi sexta partida, ya os digo. 80% de win rate. La que perdí fue la clásica para poderla meter en rank. No he perdido ninguna rank. Pero bueno, vamos allá y esto empieza bien porque fijaros en el enemigo, Valir y Hanabi. Así que vamos allá, ya os digo, esta build está bastante rota. Sobre todo uno de los ítems que más me gustan esta build es la que utiliza uno de los top globales, que es bastante bueno con IB. Es el peto de fuerza, porque cuando estáis con la ultimate y estáis spameando la ulti, os hacéis bastante duros, ¿no? Por si os caen encima, ¿vale? Y es un punto bastante importante, ¿no? Mucha gente me pedía que jugara IB. No me gusta este pick, ¿vale? Me parece horrendo. Mira, este es Lin, madre de Dios. Para mi gusto tampoco es tan bueno. Esto se banea en todas las partidas. Lo que pasa es que la gente no sabe hacerle counter, ¿no? Pero bueno, vamos allá. Vamos con esas 5 buenas partidas. Witch Tank, pues el que te dé la gana, porque contra ese equipo, este es Valir Hanabi. Como ya hemos dicho en otras ocasiones, Valir será meta en el siguiente parche. Super meta, hiper mega meta con ese buff que le van a meter. Pues nada, Kufra. Tenemos aquí un equipazo. Y eso, píllate un vale. No tienen tanque. Pasa que se va a tener que ir Valir o este. O sea, alguno de los dos va a tener que ir a línea de experiencia. Grok. Bueno. Pues nada, vamos allá con IB. Os digo, no es que pueda contar yo mucho de IB, porque he visto que tengo 5 partidas, pero bueno. Mucha gente le ha pedido que lo juegue, así que esto es una ocasión única, porque se banean todas las partidas. De ahí mi ban de Matilda, ¿no? Para ver si el equipo enemigo tenía alguien que hacía un ban tonto y la dejaba open. Yo os digo, para mí tampoco es tanto. Porque se le puede hacer counter muy fácil. Pero vamos allá. Este pick lo que necesita es, sobre todo, posicionamiento. Posicionamiento y encarar bien la ulti. El problema de tener este pick en contra es que te mete la ulti y la gente, en vez de ir a pegarle, lo que hace es intentar escapar. Entonces quedan estuneados con el borde de la ultimate, ¿no? Pero bueno, vamos allá. Os digo, no me gusta. Me parece un pick muy absurdo. Unas mecánicas muy absurdas, sobre todo la ultimate. Aunque sea algo original, es algo muy extraño. Pero bueno, vamos allá. Es aquí la línea de mid. Vamos a ver quién viene por aquí. Tiene muchísimo pokeo este mago. Por supuesto no tiene movilidad, entonces es muy importante el posicionamiento.
Le estoy cogiendo. Mira, Valir, asqueroso. Me han pillado. No me lo puedo creer. Bye, me van a matar. Vamos, Kufra, hijo mío. Métete delante. Y me mata el básico de estos. En fin. No, no sé cuántas millones de partidas hace que no soy yo la primera baja. Pero bueno. Esto es lo malo que tiene. Y aparte llevarlo sin el parpadeo, ¿no? Pero bueno, ya sabéis que lo que mal empieza, bien acaba. La primera habilidad simplemente hace daño. La segunda he visto que la lanzáis en una... tiene dos fases. Primero la lanzáis y luego la encaráis en la dirección que queréis que se esté casteando, ¿no? ¿Veis? Ponéis la gema y luego encaráis. Esto ya os digo, esta segunda habilidad. Cuando tenéis varita de hielo y varita brillante, hace muchísimo daño y es súper molesta. Mi amigo este es... Vamos, Kufra, hijo mío. Ahí te va. No, se ha escapado. Ya casi tengo nivel 4. Va Kufra ahí, pero ahí no. Y me pega a mí la torre. O sea, llega el Lin. Muérete este si se lo lleva la... Me cago en la leche. Ya va a ir también. Buah. Super fail. Mirar aquí el verdugo. Mirar cómo me pega y no me hace nada. Y se muere y me va a matar Lin, pero bueno. Va. Gracias, Kufra. Muchas gracias por saltarle encima. Ahí estás viendo al buen tanque. Como ha huido como una rata. Y se va a... Lo hubiera podido matar Lin, pero... En fin. Pero bueno, 1, 2, 3 no ha empezado para mí bien del todo esto, pero... Ya os digo, este pick sobre todo lo que necesita es un buen posicionamiento. Aquí simplemente es que me he quedado acorralado, ha llegado Valir, ha llegado Lin. Y Kufra se ha ido, me ha dejado vendido entonces. Mira, y esto para mí... Gracias. Voy a decirle que lo siento, aunque no lo siento. Si es que te estoy viendo. Te estoy viendo, amigo mío. Mira, de aquí no te vas. Mira cómo llueven las bolitas. Venga ya, menuda KS. La última y la podéis utilizar de dos maneras. Una es que cliquéis y van cayendo. Y otra es que dejéis el dedo pulsado y hagáis como un dibujo. Y luego soltéis. Entonces la lluvia esta de meteoritos irá cayendo. Mira, hay un festival aquí. Venga, Hanabi, toma el flame shot. 2-2-4. Está aquí el Lin. Vale, varita de hielo. Esto es interesante. Ah, porque metéis muchísimo slow con varita de hielo. Vea, creo que estaba más muerto que muerto. Venga, fuera. Y el buen este está aquí atrapado, amigo mío. Venga, fuera. Mira qué despacito va a Valir. No la ha matado la Pulapu. Y la acaba matando, pero Link está aquí acorralado. No, pues Link está muerto también. Yo personalmente no me gustan las mecánicas de este héroe. No me parece para banearlo, pero... Como ya os digo, el problema de las partidas es que
le dejan colocarse, nadie va a pegarle y está pegando libremente. Mirad el daño que se lleva Valir. Y mirad los cuadraditos, tiki 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 tiki, y hasta luego Valir. Esta es otra, es super tanque cuando tira la ultimate. Aunque le hayan nerfeado el escudo, le hayan bajado el escudo. Mira a mi amigo Grok. Venga, para mí no te la llevas tú, Kufra, ni en... vamos. Cheque la tortuga. 4-2-5, hemos remontado ese 0-1. Venga, se la dejo esta vez para que no me diga que soy un cabrón. Muchísimos low, la segunda con varita de hielo, pero muchísimo. ¡Vamos, Kufra! Venga, venga, venga. Va, este mago, si te protege jugando este mago es muy molesto porque tiene muchísimo pokeo. Ya veis que tiene muy poco cooldown en las habilidades. Mirad qué festival. Va, y no me llevo ninguna. Ninguna. Ya veis que no tiene misterio jugar esto. La va a matar Hayabusa si no se la quito. Nada, fuera escapado. 4-2-7. Hemos remontado ese tropiezo inicial. Nada, esta torre va a caer. La verdad que han sacado un equipo horrible. Un equipo cero competitivo. El Lin. Ven aquí y se me escapa Lin. No me lo puedo creer. Ah, le ha curado estes. Mirad Grok cómo me pega. Mirad cómo me calza. Hostia, me he quedado aquí encerrado. Mira, si es que soy más tanque que Grok. Ahí está la rica KS. Y aquí entra una segunda maravillosa. Mira cómo se desintegra el estes. Y nada más, ya lo estáis viendo, 5-2-7. Ya veis, es bastante fácil de jugar, solo necesita que tengáis un poco de buen posicionamiento, ¿no? Tengo ya varita brillante. Y ahora viene lo que os digo, lo que me gusta de esta build, que es el peto de fuerza, ¿no? Mira Hanabi, mira Hanabi. Vamos, Kufra, por favor. Siempre tarde. Yo sigo aquí tocando botoncitos. Es que no me llevo nada. 9 asistencias. Mira Valir. Nada, fuera. Y se sigue quemando. Y no se morirá. Ya, el problema es que tiene a este al lado, si no. Pero estoy viendo que el pokeo es asqueroso. Y el único que está viniendo a por mí es Grok. Me la estoy jugando un poquito. Hombre, si me dejas esto sería maravilloso. Venga, gracias. Se escapa Lin. No, no se escapa ni... vamos. Vamos allá. Vamos, Kufra, siempre tarde, hijo mío. Y aquí llega la fiesta. Mirad cómo caen los meteoritos. Es que no me llevo ni una, tío. 12 asistencias. Me trabo ya al hablar. 12 asistencias. Casi nada, la IB support. Pero ya habéis visto cómo los estamos reventando con esa ultimate.
Y esta gente está contra las cuerdas. Es muy, muy molesto para este tipo de magos la combinación de varita de hielo y varita brillante, ¿no? Ya que les metéis el slow y la quemadura. Y ya estáis viendo el poco cooldown que tiene la, lo que sería la primera. Vamos, Kufra. Entra por él. Se han metido ahí a lo loco. Vamos, Kufra. Mira, qué festival. Festival de los botoncitos. Es que no me llevo nada, tío. Peto brutal. Ha tirado un flameshot a ver si mata a alguien. Nada, fuera. 16 asistencias. Que es de risa, ¿eh? Pero bueno, ahí lo tenéis. Y se va a acabar... No, no se va a acabar la partida. Se han acabado los minions. Sí, se va a acabar la partida. Ahí tenéis la... Más que la IP mago, la IP support. 16 asistencias. Ahora veremos estadísticas, pero no me cabe la menor duda de que me ha hecho aquí un buen daño. Porque los hemos estado torturando con esa ultimate y con el pokeo. Mira, 5-2-16 y el MVP 10,02, maravilloso. Para esas 5 partidas con IB. Y como no, ese peto de fuerza, ya os digo, recomiendo que os lo pongáis. Mirad, 35% de daño, casi el 40. No hemos pillado las kills, pero os hemos reventado. Así que, para toda esa gente que lo pedíais, ahí tenéis a IB. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado este vídeo, esta partida. No olvidéis dejar vuestros comentarios, vuestros me gusta, suscribiros al canal y, como siempre os digo, nos vemos en el siguiente vídeo.